Crear composiciones siempre es un reto, grabar un disco pues también, ¿no? Quizá en este disco he plasmado pues quién soy yo. No he dado ninguna vuelta de tuerca, ni son farsetas y toques que compondría yo en cualquier época de mi vida. Yo siempre he pensado de que es esa forma, una mezcla de tradición con vanguardia, y siempre hay que guardar los cánones y guardar la esencia de los toques. Por esa razón pues he grabado distintos toques: bulería, tiento, zapateado, guajira, soleado por bulería, alegría, cantiña, y hacer una música lo más flamenca posible. Hay que guardar nuestras raíces, hay que guardar las esencias del toque flamenco, porque es lo que diferencia de otras disciplinas musicales. Pedro para mí es un gran músico
y no solo gran músico, sino que además se aclimata a todos los términos, tanto baile como cante, como guitarra de concertista solo. Y yo hablo con experiencia porque aparte de que he trabajado con él, él también ha compuesto muchos bailes para mí de musicalidad y obra, y la verdad que él es genial, ¿no? Como músico, además también como persona, y lo que puedo decir que tiene un pedazo de disco, como todos los anteriores que ha hecho. Y bueno, yo le he notado un poquito de diferencia, que la verdad que ha sido un paso más adelantado, creo que para él mismo, ¿no? La verdad que para mí Pedro es, aparte de un maestro, un pedazo de músico. Pedro Sierra como profesor tiene muchas virtudes. Por un lado, es un guitarrista muy técnico, es un guitarrista muy jondo, muy clásico, tiene un toque cristalino, pero al mismo tiempo es didáctico, es capaz de transmitirle a los estudiantes en qué consiste su trabajo y qué cosa es lo que debe saber. Pedro Sierra representa dentro del mundo de los profesionales del flamenco una nueva especie. Creo que Pedro Sierra no solamente es el guitarrista que sabe cuál es su trabajo y que cualquier bailaor o cualquier cantaor se va a sentir seguro en un escenario acompañado por Pedro, sino que Pedro es además un guitarrista que conoce el trabajo de los demás. Es decir, que no solamente sobre el escenario lo domina todo, sino que Pedro Sierra al mismo tiempo es capaz de pensar en la producción y en la postproducción. Pedro Sierra es un profesional que conoce su trabajo, conoce las tecnologías que enriquecen el trabajo del artista, conoce todos los recursos técnicos, digitales que pueden contribuir a enriquecer el trabajo
de una factura, de una producción, y creo que esa es una especie nueva de artista. Es el artista del presente, pero sobre todo en el futuro todos serán como Pedro Sierra. Bueno, Pedro como artista, pues es una persona que evidentemente no la voy a descubrir yo. Lleva ya muchos años en esto. Un guitarrista que ha aprendido o que ha empezado a tocar como deben de empezar todos los guitarristas, ¿no? Tocando para bailar, después ha tocado mucho para cantar y ha tenido la facultad de crear su propia música. Y es un guitarrista, actualmente un guitarrista vanguardista, pero sin perder nunca lo que es la esencia flamenca, ¿no? Lo cual es muy de agradecer hoy en los tiempos que corren. Pedro, de momento, como artista, es una gran persona, es un chaval muy bueno. Lo que pasa es lo malo que tiene, que es de otra tierra, pero vamos, tengo que aguantarlo, que vamos a hacer. ¡Perito! ¡Toma que toma! ¡Castaña el castañero! ¡Canta! Yo, cuando yo vea que hay un chorriquete, cuando yo vea el pellizquito, que tocan flamenco, canastero, toma que toma, castaña el castañero, chiquillo, Fuera, venga, vale. Pedro, después que es un buen guitarrista, tiene muy buen corazón, que es lo más principal, por lo menos para mí, para todos los artistas que conocemos a Pedro. Pedro, un guitarrista bueno, además creador, que no es. Que él crea mucho, crea música, que es guitarrista, pero hace mucho, que tiene mucha capacidad como guitarrista, como para hacer discos. Es un tío muy, muy largo, que después que es muy buen guitarrista y muy buen compañero, lo mejor que tiene una familia muy buena y es muy buena gente. Pedro para mí es un monstruo. Pedro, aparte de ser un gran guitarrista, un gran músico, es un gran amigo mío y pues yo lo tengo desde que lo conozco, lo tengo siempre como referencia en mi baile, porque creo que es uno de los guitarristas que más nos ha inspirado a los bailadores para bailar su música, y de lo más actual, de lo más innovador, y siempre te sorprende, ¿no? Siempre que trabajas con él, o siempre, ya sea en un estudio o en un escenario, te sorprende con algo nuevo, con algo diferente, que eso es complicado. Y ya te digo que para mí es un orgullo de que Pedro
siempre cuente conmigo, quiera contar conmigo, ya sea para el estudio o para hacer alguna colaboración. Y yo encantado porque siempre la disfruto. Bueno, hacemos... ¿Qué hacemos? ¿Una de base? Otra de base más. ¿Abierta? Abierta. Bueno, y yo... A ver la sorda, ¿cómo está? Yo creo que Pedro ha, como solemos decir, no ha vuelto a los orígenes, ¿no? Ha vuelto a los orígenes del sonido de la guitarra añeja, de la guitarra, no decirle antigua, ¿no? Porque yo creo que no hay antiguo y no hay moderno. Yo creo que se ha buscado en lo más profundo, ¿no? de cuando yo creo que comenzó, y ahora ya con una técnica y una sabiduría más depurada, pues ha mostrado cómo sonaba la guitarra de antes con el sonido de ahora. Pues mira, a mí una de las cosas que más me llama de Pedro y que más me gusta y que más me atrae es una cosa que a lo mejor el resto de los artistas o no sé, no le dan la misma importancia que yo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la pulsación que tiene, más allá de su cabeza, de su imaginación para inventar cosas, para componer cosas maravillosas. Me gusta que tiene una pulsación muy viva, muy vibrante. Tiene un sonido que él hace así y se te pone al lado y está afinando la guitarra y solamente el sonido que tiene afinando la guitarra, solamente esa pulsación que tiene tan viva, tan vibrante y tan flamenca, es una cosa que a mí me estimula mucho, me gusta mucho. Y luego, que es una cosa dificilísima de conseguir en los guitarristas de su edad, es que es un hombre que conoce los entresijos del flamenco, sabe lo que es sentarse al lado de un cantador y ponerse a acompañarle, y conoce el cante y además le gusta y es buen aficionado. Yo esas son las dos cosas que más resaltaría del toque, de la cabeza y del corazón de Pedro Sierra.
Hombre, para mí hablar de Pedro es una controversia, puede parecer muy fácil y a la vez puede parecer difícil. Fácil porque musicalmente y personalmente pues lo conozco hace muchos años y además bastante bien. Y difícil porque, claro, hablar de una persona a la que tú quieres pues también puede resultar difícil en el sentido de que puedes elogiar demasiado, pero en este caso no puedo decir más que él es una persona que se supera a sí mismo, que en cada disco que hace ha demostrado que es muy versátil, porque se adapta mucho lo mismo a las cosas modernas, que puede retroceder en el toque al tiempo, ¿no? Haciendo cosas muy flamencas, muy antiguas, siempre sin dejar lo que es su personalidad. Empecé un poco a seguir mi propia carrera, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Que para mí los guitarristas han sido como mi coreógrafo, porque digamos Pedro, que ha visto mucho baile, pues sabe perfectamente cuando un paso está un poquito más largo, cuando está un poquito más corto, o musicalmente. Y bueno, y aparte técnicamente tiene un directo, creo que como poco guitarrista seguro, que casi sin calentar sale al escenario y se raspa un concierto. Thank you.
Puedo decir que estoy muy contento con el trabajo realizado. Dar las gracias a todos aquellos que han participado y han hecho posible que este disco salga a la luz. Gracias a todos por su ayuda. Finalmente, deciros, como me dijo una vez mi amigo Morao, Pedro, cierra. ¿Y qué nos puedes decir tú de Pedro Sierra? Pues que es mi padre y yo puedo decir que me gusta mucho. Él es verdad que él se casó en 1990 y yo nací en 2002. Y hay unas partes. Yo tengo 9 años. No está muy guay. Y me ha gustado mucho su disco. Hasta que salga. Me va a gustar más todavía. Gracias. ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! Esto hace lo mismo lo hace Cigala, que después lo cuantiza y lo pone aquí. Y después de esto con...